año 49 del siglo XX, la tierra de Gran Canaria te vio nacer. Se unieron los 5 equipos que había en la isla y desde entonces son amarillas todas las huellas que suelo hacer. Los años 50 fueron los del despegue, los años 60 fueron confirmación, y en los 70 fuimos con alto vuelo, en amarillo rozando el cielo, jugando al toque con el balón. Los años 80 fuimos la pesadilla de los equipos que de rodillas abandonaban el insular. Y los 90 fueron para olvidarlo, pero seguimos aquí cantando arriba de ellos para ganar. Soy de Las Palmas, animo Unión Deportiva, aquí sé toda la vida, amarillo es mi color. Soy de Las Palmas, Las Palmas un sentimiento que sale de los adentros, de dentro del corazón. Comunidades autónomas en España. ¿Y por qué creen que estoy tan morenito? ¿Por qué creen que estas vigas parecen árboles? Árboles no, sino troncos de madera. Porque vamos a hablar entonces de un lugar especial donde están las Islas Canarias. ¿Qué son las Islas Canarias? ¿Quién puede decir algo de los archipiélagos españoles? Ah, pues que son las Islas Canarias. Sí, eso ocurre. Están situados en ¿cuál océano? En el océano Atlántico, al noroeste de África. Están al noroeste del continente africano. Mira, es que las Islas Canarias también gozan de un estatus de nacionalidad histórica. Mira, las Islas Canarias. Mira, déjame te cuento. Las Islas Canarias son las islas volcánicas. Son las islas que se consideran como una región ultraperiférica. En medio de la Unión Europea hay una región ultraperiférica. Mira, son islas por una parte. Por otra parte, hay regiones escarpadas por erosiones. Hay volcanes en medio de una isla. La isla volcánica, podrían decir. Mira, es que tenemos que hablar que las Islas Canarias tienen playas. Y a que no saben de qué color es el color de la arena de la playa de las Islas Canarias. Hombre, diga, blanca, con frescura, blanca, pero también hay negra. Entonces ya estamos hablando de que hay arena blanca y de que hay arena negra, pero no es tierra. No, no, no vamos a emplear la palabra tierra, sino que arena blanca, arena negra. En una isla volcánica, ¿cómo no? Combina. ¿Sí? Mira, es que estamos hablando de algo increíble, una zona ultraperiférica. Es que se asienta sobre una placa, digamos que sea una placa del continente africano, que se salió del océano Atlántico. Se asienta sobre una placa africana, o sea que están sobre una placa africana. Estas Islas Canarias dicen que puede ser, puede ser. Es que forman parte de la región que se llama Macaronesia. Esa es la región, se llaman así, una región Macaronesia, de donde están los archipiélagos de España. Mira, ¿qué es un archipiélago más que todo? De eso se trata, de ir recordando, recorderis, ¿qué es un archipiélago? Mira, es una región austral, dicen ellos, ¿no? El occidente del Reino de España. Sí, bueno. Al noroeste de África. Sí, bueno. Cerca de la costa. Sí, bueno. Entonces está retirada de la costa. Sí, bueno. Al sur de Marruecos. Al norte del Sahara Occidental. Es una isla. No, son varias islas. Es que es un puente entre
canales. Es que es como un puente entre continentes, un archipiélago, que reúne el continente africano, América y Europa. ¿Quién iba a decir que un archipiélago español podría servir de puente entre tres continentes, como lo es el europeo, América y África? Entonces esto ya trasciende, muchachos. Estamos hablando de un archipiélago donde hay islas que distan de 95 kilómetros de donde, de la costa del continente africano. La isla llamada Fuerteventura. Esta isla llamada Fuerteventura está a 95 kilómetros de la costa del continente africano. ¿Qué tal? Hay una distancia a la masa continental europea. Bueno, es que eso es lo que os separa entre un continente europeo y un continente africano. También es un conjunto de islas. También es un conjunto de islotes de Alegranza. La ciudad se llama el nombre se llama de Alegranza. Una punta. Y entonces estos islotes también conectan con la punta de Sagres. Esa punta de Sagres es Portugal. Estamos hablando de tremendo lugar, que no se había oído nunca jamás. Miren, no en vano el pelo parece como un nativo. ¿Y cuáles son los nativos? Los guaches. No, mentiras. ¿Cuáles son los nativos de las Islas Canarias? ¿Cuál es la cultura? Bueno, más tarde vamos a hablar de ello, ¿no? Hay que atormentarse. Solamente que vean cómo es el asunto. Estamos muy canarios. Estamos muy contentos, pues en este hermoso lugar hay un clima que es según vertientes, sur al norte. Es un clima muy interesante. Es una variedad de clima según la biología. Claro, hay una riqueza en medio de los paisajes. Claro que sí. Y esto justifica la existencia del nombre Canarias, de cuatro parques nacionales. Imagínate si en medio de esta riqueza natural no van a haber parques naturales. Claro, es que le sacan el... Sí, sí hay parques naturales. También hay islas que tienen reservas biosferas. Oye, ¿por qué tan importante esa vaina de la biosfera? Bueno, es que le dan ba bastante importancia a los asuntos de las reservas naturales, para que el hombre se relacione con las reservas naturales. Hacen una combinación de hombre y reservas naturales y lo llaman biosfera. Vaya y ve la biosfera. Ve y conoce las reservas de la biosfera. Entonces, eso tiene un valor para los entendidos, que son zonas declaradas patrimonio de la humanidad, estas zonas llamadas reservas de la biosfera. Oye, es que esta zona es tremenda. Todavía no te he hablado nada de las Islas Canarias. Todavía no. Espérate. Que venga lo mejor entonces. Como si yo creí que ya me estabas hablando en forma. No, pues es que mira, las Canarias constan de cuántas islas. Bueno, es que hay islas y también islotes. Y también no solamente hay islotes, también hay algo que se llaman roques. Los roques. Mira, son ocho islas, ¿no? Entonces cada una tiene su tamaño, tiene su trayectoria, tiene su identidad. Ocho islas, cinco islotes. Ocho roques. Bueno, rocas, digamos. Hay unas Canarias que se componen de siete islas. Entonces, vamos a hablar de siete islas. Por una parte, que tienen una administración propia de las ocho islas. Siete tienen administración propia. Las Islas Canarias, Islas Canarias, siete tienen administración propia. Además, júntale una isla que se llame La Graciosa, una isla llamada Graciosa. Está gestionada como una pedanía. Entonces estamos conociendo este término. Primero, recordando que era un archipiélago. ¡Wow! Ahora, vamos a conocer qué es una pedanía. Mira, una pedanía es una entidad subnacional, una entidad subnacional con un carácter, al parecer, netamente territorial. Una entidad territorial y según los países adquiere una autonomía de gobierno. Es una entidad, plenamente una entidad nacional de carácter territorial, con
una cierta autonomía de gobierno y un cierto control de derechos, de hacer cumplir los derechos. Entonces, esto es una pedanía. Parecería otro nombre, ¿no? Como que la pedanía, como que tiene otros significados, se parecen a otras palabras, pero no. Una pedanía es una entidad subnacional, ¿no? Otra cosa, entidad. Carácter territorial. Según países, con una autonomía gubernamental, bueno, y con el control de hacer valer sus derechos. ¡Wow! Entonces son 7 islas de 8. Y vamos a llamarlas con sus nombres, ¿por qué no? Mira, se llama El Hierro, El Hierro, La Gomera. Entonces no te sorprendas que digan por ahí San Sebastián de la Gomera, de la Gomera, de la Gomera. Entonces, si oyes eso, es porque ya sabemos de dónde viene. De una de las islas de las Islas Canarias. El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife. Entonces, también es un acercamiento a la ciudad de Tenerife. Mira, es que constituyen una provincia, estas como islas que tienen nombres, resultan ser también una serie de islas que resultan ser y constituyen una provincia. ¿Y cómo se llama esta provincia? Se llama Santa Cruz de Tenerife. Entonces Tenerife es como una serie de islas, constituyen una provincia y se llaman Santa Cruz de Tenerife. Pero mira, no son solamente estas cuatro que te nombré: El Hierro, La Gomera, La Gomera, La Palma. Tenerife. También está la isla que se llama Fuerteventura, la isla Gran Canaria, la isla Lanzarote. Entonces, estas otras tres que te nombro son otra provincia. Entonces, tenemos al parecer solamente dos provincias: la primera que se llama Provincia de Santa Cruz de Tenerife, la segunda, la que te voy a decir. Hace parte de la isla Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, que la han llamado Las Palmas, la provincia de Las Palmas, la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la provincia de Las Palmas. Estas son las islas. Ahora hablemos de los islotes. Sí, islotes también tienen parte de la provincia de Las Palmas. Entonces, los islotes, metámoslo por favor en la provincia de Las Palmas. ¿Listo? Metemos los islotes dentro de la provincia de Las Palmas. ¿Y qué? Mira, pues que los islotes también tienen montañas y se llama Alegranza. Alegranza. ¿Qué tal esa palabra tan bonita? La Alegranza. Un islote. La Alegranza. El Roque del Este y el Roque del Oeste. La isla La Graciosa. Entonces, te vamos a hablar que dentro, al parecer, es esto increíble, que dentro de un islote, allá en montañas y rocas, roques adyacentes, como cuáles le han puesto el nombre de Salmor, el nombre de Fasnia, Salmor, Fasnia, Bonanza, Barachico, Anaga, una promesa de Santa Cruz de Tenerife, ¿qué vas a conocer? También los islotes, los roques adyacentes. Y esto te los voy a repetir. Tenemos los roques adyacentes, tenemos los islotes. Dentro de los islotes está la Alegranza, 1, Roque del Este y Roque del Oeste, 2 y 3. Isla de La Graciosa. La isla de La Graciosa hace parte de un archipiélago. Entonces, como son islotes, hacen parte de un archipiélago. ¿Cómo se llama el archipiélago? Se llama Archipiélago Chinigo, Chinijo. Chinijo es este archipiélago. Mira, por otra parte, tenemos islotes y roques llamados Salmor, Fasnia, Bonanza, Garachico y Anaga. Además de Gando, Farallón de Sardina. Esto, Gando y Farallón de Sardina corresponden a la Gran Canaria. Gran Canaria, isla Gran Canaria, nos da entonces Gardó y Farallón de Sardina. Esto además de las aguas canarias. La Gran Canaria tiene las aguas canarias. Es el ámbito marítimo de la comunidad autónoma en España. ¿Cuál es esa comunidad autónoma? No, ¿cuál es ese ámbito marítimo
de la comunidad autónoma. Pues ya sabemos, las Islas Canarias. Pero está integrado ¿a qué? A un contorno perimetral. Ah, bueno, es que esta comunidad autónoma está integrada. Las Islas Canarias están integradas a un contorno perimetral. Contorno perimetral es donde está surgiendo una unión entre puntos en medio de la isla. Es lo que genera esa increíble unión. Oye, yo no sabía que las Islas Canarias, entonces, era así una comunidad autónoma, así en España, pero que además está integrando lo que se llama un contorno perimetral, dentro de un contorno perimetral, está integrando pues la unión de varios puntos en medio de la isla. Pero no solo eso, sino que también integraría, entonces, sería como un puente de conexión entre los tres continentes. Entonces el asunto va un poquito más allá, no es solamente que sea un contorno perimetral de un país y ya. ¿Cuál es la única comunidad autónoma? A ver con ustedes, a ver si entendieron. ¿Cuál es la única comunidad autónoma que incluye el mar como parte de su superficie? Fácil, es las Islas de Tenerife. No, las Islas de Tenerife, bueno, ya dije Islas de Tenerife. Pues también hay Islas Canarias. También hay una isla que se llama, por si acaso, hay una isla que se llama la Gran Canaria. Y donde están las aguas canarias, en la isla de la Gran Canaria. Es curioso. Sí, es curioso, ya sabemos que es curioso. Bueno, la comunidad autónoma que tiene mar en medio de su superficie. Listo. Venga. Venga, venga. Venga a conocer. Entonces, dime tú. ¿Cuál es la capital de la comunidad autónoma llamada las Islas Canarias? ¿Cuál es la capital? Ya sabemos que hay dos provincias. Santa Cruz de Tenerife y la provincia de Las Palmas. Pues fíjate que es este momento especial porque te voy a decir que en esta comunidad autónoma de España se comparten las capitales. ¿Qué tal? Se comparten las capitales, la provincia de Las Palmas, de gran comarca, y también Santa Cruz de Tenerife. Vea pues. Entonces está luchada la idea de cuál es la sede de la capital. Mira, vámonos con Tenerife de una vez por todas. Acerquémonos más a este hermoso lugar. Os invito a conocer a Tenerife. La Tenerife, oiga, tiene una relación bastante pesada, una relación bastante fuerte con Mallorca. ¿Por qué? Porque dicen que Tenerife es la isla más grande. Oiga, y Mallorca también dicen que, debido a su nombre toponímico, Mallorca no es Menorca, sino Mallorca, o sea, la mayor isla. Entonces, ¿cómo así que Tenerife y Mallorca se parecen? ¿Por qué? ¿Por qué van a hacernos esto a los tiernos turistas? Mira, Tenerife es la isla más grande. Pero si te hablas con uno que viva en Mallorca, te va a decir, Mallorca es la isla más grande. ¡Oh, qué misterio! Pero en Tenerife tenemos entonces una población de ¿cuánto? De 2.207.000 habitantes. 2.207.000 habitantes en Tenerife. ¡Wow! Un lugar importante. ¿Cuál? El pico del volcán Teide. Os invito al pico del volcán Teide en Tenerife. En la isla de Tenerife está el volcán, uno de los tres volcanes más grandes del mundo. Con eso digo todo. Un volcán que desde su base oceánico, o sea, base oceánico, es uno de los tres primeros de todo el mundo, uno de los más grandes de todo el mundo, porque los otros dos pues están en otro lugar. Pero estos de pronto no tienen la base oceánica. Nos estamos refiriendo a una base oceánica y que a partir de ahí surge un volcán. Oye, que cada vez que hace erupción, se brota la vena, ¿no? Cada vez que brota la vena, se está diciendo que se está saliendo el gas, se va a estallar el gas. Y estalla. ¿Y qué pasa cuando se sale esa magma? Esa magna materia, pues que le da forma a la trompa del volcán. La trompa del volcán adquiere una forma como de
tubo tubular, cada vez que saca esa materia el volcán, saca, saca, entonces queda la forma, se va haciendo la forma de volcán. Eso sí que es impresionante, oye. Cada vez que va a estallar, ¡puf!, tiende a inclinarse hacia arriba el volcán. ¡Puf! ¡Puf! Es la forma, se va deformando la piedra rocosa, la materia se va moldeando. ¡Qué cosa! ¡Ah, qué delicia que pase eso! Mira, es que tenemos mucho en medio de Tenerife. Tenemos Tenerife y tenemos la ciudad de Las Palmas. O sea, Tenerife se llamaría entonces Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife y también la otra provincia se llama Las Palmas de Gran Canaria. De Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de la Gran Canaria. A eso nos estamos enfrentando el día de hoy. Tiene siete estrellas verdes la bandera. Vámonos a eso. Siete islas con administración propia, ¿qué significan las siete estrellas verdes que veremos en la bandera? Interesante. Siete islas sobre el mar azul. Siete islas alrededor del mar azul. El clima es muy un clima subtropical, dependiendo de las vertientes. Gracias. Entonces estábamos hablando del volcán, que cada vez que estalla, la boca del volcán adquiere un cono, una forma de cono. Forma como de cono. Justo un volcán cuando estalla, se ve la masa hacia arriba. Se vuelve una materia loca, una materia sumamente interesante. ¿Cómo así? ¿Cuántos años y décadas, tiempos en conocer los volcanes? Esto no lo habíamos visto todavía, pero las Islas Canarias siguen. Y que las Islas Canarias sigan, por favor. Nosotros nos vamos a comprometer. Primera potencia turística en Europa, ¿cuál creen que fue? Primera potencia turística en Europa. Si tiene una serie de islas y de islotes, y si tiene un volcán, ¿cómo no iba a ser la primera potencia turística en Europa? Pues sí. Resultó ser la primera potencia turística en Europa, las Islas Canarias. No en vano, el pelo, ¿no? No en vano, es un lugar turístico con la población de. ¿De cuánto? A ver, de 2.237.309 habitantes. 2.237.000 hay habitantes en las Islas Canarias. Tienen una densidad de 283.000 habitantes. Densidad. Entonces, cuando hablan de densidades, habitantes sobre kilómetro cuadrado. Densidad. Entonces, nos hablan de los habitantes sobre kilómetro cuadrado. Mira, es que dicen que es la octava autonomía en población, más importante, la octava. Mira, esto es impresionante, pero quiero que conozcas más de las Islas Canarias, por favor. Tiene una población concentrada, ¿sí? Es que hay islas. Es que hay una superficie total del archipiélago. ¿Y cuál es esa superficie total de ese archipiélago, de ese conjunto de islas? Mira, es de 36.567 kilómetros cuadrados. ¿Cómo así una superficie total del archipiélago? También hay una superficie total de terrestre. ¿Una superficie terrestre de cuánto? Mira, no es lo mismo. Estamos hablando de 7.447 kilómetros cuadrados. Mira, es que estamos hablando de la superficie total del archipiélago. También te vamos a hablar de la superficie terrestre. También te vamos a hablar de una superficie marítima de las aguas, una superficie en las aguas de 29.120 kilómetros cuadrados. En superficie en aguas, 29.000. Superficie terrestre, 7.000. Superficie de archipiélago, 36.000. ¡Wow! ¡Ah, qué cosa, oye! Utiliza también una ubicación durante el invierno boreal. Está la hora también de Greenwich. Están utilizando también el verano, también con una hora de Greenwich.
están también con una hora de diferencia respecto al resto de Europa, del resto de España. Que estos de Islas Canarias están a una hora de diferencia del resto de España. Llevan una hora de diferencia. Y eso que son un estatuto de autonomía, es una comunidad autónoma que lleva una hora de diferencia al resto de España. Ay, ¿cómo así que un estatuto de autonomía? Háblame más. ¿Cómo así que en las Islas Canarias tienen un estatuto de autonomía? Mira, es que es una norma institucional. El estatuto de autonomía es una norma institucional, listo. Es una básica, es algo básico en medio de la comunidad. Es que esa autonomía de las Canarias es una norma encargada de configurar una organización institucional establecida mediante la ley orgánica. Oiga, yo no sabía que un estatuto de autonomía tuviera una ley orgánica, que es la 10 del año 1982. Oiga, pero esto es apenas en el 82. Con autonomía, las Islas Canarias en el 82. Póngale la firma que es desde el 82 que tienen esa ley orgánica en el 82, por la cual las Islas Canarias vienen a ser una autonomía, una comunidad autónoma en el 82. Entonces, tenemos algo más. Háblame más, por favor. Las Islas Canarias han sido ordenadas de oriente a occidente. Imagínense una serie de 8 islas ordenadas de oriente a occidente. ¿Sí? Y teniendo 7 de ellas administración. ¿Sí? Las 7 primeras con su administración, ¿no? Y con una altura de verdad importante, las alturas que han sido adscritas a las islas. La isla de Lanzarote ha sido adscrita a una administración. La isla Canaria con las islas altas, como la isla de Lanzarote, se ubican al noroeste del Fuerteventura también. La isla de la Fuerteventura tiene islotes llamados los islotes de lobos. ¡Wow! ¿Sí? Entonces tienen unos islotes y a su vez los islotes también se acercan a otras islas. El archipiélago, el Chinillo, Chinijo. ¿Listo? Tenemos entonces que el señor José Juan Jiménez era un historiador muy reconocido. En el museo encontró, Museo de la Naturaleza, en la relación del hombre de Tenerife, en las Islas Canarias, con el nombre del Canis Marinus, Canis doble N, Canis Marinus, una foca también, un monje de gran tamaño, pobló las costas del archipiélago en el año 15, en el año 15, ¿no? En el siglo 15. Encontraban como esta relación entonces en el cual se llamaban las Islas Canarias, tenían el nombre Canis Marinus. Mira, pero lo más interesante es esa densa estrategia de decir, las Islas Canarias tienen nombres y para eso se inventaron la toponimia. Mira, es que es a partir de documentos que se pueden encontrar las palabras que hablan de la región. Hablaban de la palabra canari, canari, doble I, canari. Esto haciendo relación a un grupo nativo llamado el grupo Berebé. Y bueno, había una relación con un conjunto de personas al norte de África. Entonces, las Islas Canarias, también en medio de la costa atlántica, tienen su relación, ¿no? La costa, el océano Atlántico, y esta tribu llamada la tribu Berebé, pues también iban desde las Islas Canarias hasta el oasis de Egipto, o sea, una población que tenía un territorio extenso. Pero mira, también eso es historia. También Plinio el Viejo, el señor Plinio, nos iba a comentar que se refieren a islas Canarias como las Islas Afortunadas. Mira, el señor Plinio hablaba de las Islas Afortunadas.
Y hablaba del rey Juba. El rey Juba II es un nombre dado en memoria de dos mártires. Bueno, y también un nombre dado con una relación a los perros. Hágame el favor, los perros. Entonces, hacían el nombre de los mártires relacionados a unos perros que habían sido capturados por el señor Juba y fueron llevados al occidente de Magreb. Mira, estos dos perros, estos dos mártires con el simbolismo de perros, pues están en medio del escudo de las Islas Canarias. Vea tan divertido. Teníamos que eran siete islas y las cuales también tenían su simbolismo, como siete estrellas. Estrellas, islas. Siete estrellas, siete islas. Ahora tenemos que había un simbolismo entre los mártires como perros. Entonces los perros también estarían en el escudo. Dos perros que fueron capturados por el señor Juba. Tenemos entonces interesantes datos del simbolismo en medio de la bandera, en medio del escudo. El señor Arnobio de Sica, en el siglo IV, Arnobio, enseñó la retórica y escribió entonces las Islas Canarias como las Islas Canarias ínsulas. Ínsulas. ¿Ah? Hágame el favor la palabra ínsulas. Y las sedes. Bueno, hace relación a las sedes. Bueno, mira, las sedes, pues cuando se hablan de las sedes y de la capitalidad entre una provincia y la otra, no, que en este tiempo de la provincia va a ser Las Palmas, no, en este otro van a ser la Santa Cruz de Tenerife, que esa era la capital. Se luchaban la capitalidad y decidieron compartirla. Santa Cruz de Tenerife, Palmas de la Gran Canaria. ¿Cuál es la sede presidencial del gobierno? Pero sin embargo, los reyes católicos tenían su casa real en Las Palmas de la Gran Canaria. Se ubicaron, ahí estaba el gobierno. Gobierno autónomo alternaba, era una casa, claro, de lujo, en medio de las Islas Canarias, en Las Palmas. Y ahí estaba el gobierno, alternaban periodos legislativos, siendo la sede del presidente, distintas a las sedes de los subpresidentes, ¿no? Esto pasaba, y entonces sabíamos que los reyes católicos estarían en las sedes de las Islas Canarias, y las sedes del subpresidente estarían no en el mismo sitio, sino en otro lugar. Es que están por una parte las sedes del Parlamento. Entonces también van a haber sedes de parlamento, no solamente de la familia real, sino también el parlamento. Es que hay un equilibrio en las sedes institucionales. Pero además súmale las ciudades a las cuales se hacía relación. San Cristóbal de la Laguna también tenía un complejo consultivo de Canarias, un supremo organismo consultivo. Entonces existía la sede de qué. La sede, como ya te había dicho, la sede institucional del Parlamento y también el Supremo Organismo Consultivo, SOC, bueno, Supremo Organismo Consultivo. Y dentro del Parlamento está la delegación del gobierno. A eso hace relación el Parlamento, que ahí está la delegación del gobierno. Y se ubican en la provincia de Las Palmas, de la Gran Canaria. Mira, cuando hablan de Las Palmas de la Gran Canaria, pues entonces hay una isla que se llama la Gran Canaria. Además, súmale a esto que está ahí la delegación del gobierno, la subdelegación del gobierno en cada una de las dos ciudades. Entonces, mira lo que hay, dos sedes, dos provincias, en la cual debe haber un parlamento, en la cual debe haber una delegación del parlamento, una delegación del gobierno. También una subdelegación del gobierno. No solamente una delegación del gobierno, sino una subdelegación del gobierno. Entonces, ahí vamos, a esto nos enfrentamos. ¿Sí? Es la historia. La historia de las civilizaciones. Muy interesante.
aún podemos conocer más. Más. Para conocer más de las Islas Canarias, tendrían que hablar de Tenerife. O también un acercamiento a la ciudad de Mallorca. Tenerife, hemos cumplido. En el siguiente video, entonces, podemos hablar de Islas Canarias y su relación con Mallorca. Muchas gracias a todos.